Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué placer estar una vez más con todos ustedes completamente en vivo. Yo soy Manrique Gutiérrez, saludándoles y esperando que desde este momento y en los próximos minutos nos acompañen a disfrutar durante una hora, hora 15 minutos, no sabemos. Simplemente de una noche espectacular, llena de música, llena de sorpresas, llena de un concurso que le vamos a tener para todos ustedes. No voy a decir concurso, la verdad, porque no es un concurso. Es para toda la gente que logre participar desde este momento con nosotros, que se conecte, que comparta la transmisión y disfrutemos de 60 minutos extraordinarios llenos de música. Ya les voy a presentar al artista que nos corresponde el día de hoy, que además de artista, va a ser el beneficiario en este proyecto que nosotros llamamos Ayudando un Colega. Antes de presentar a ese artista y tener una noche extraordinaria llena de música, queremos invitarles para que durante esta transmisión se logren comunicar con nosotros, que hagan sus comentarios, que compartan, y vamos a estar regalando al final, vamos a rifar entre toda la gente que participe este hermosísimo bolso, o podemos decir mochila, que tenemos acá a mis espaldas, y una guitarra también, cortesía de Yes Music, una guitarra espectacular que ya ustedes la estuvieron viendo ahorita en pantalla y ya se la vamos a presentar una vez más. Pero bueno, ¿cómo participar? Muy fácil, dale me gusta a la página del Estudiante San Carleño, ¿ok? Darle me gusta a la página de Mochilas Chenson y 1818 Costa Rica. Compartir la transmisión de forma pública, darle me gusta a la página de Yes Music Tienda. Y algo muy importante, y recordarles que el ganador debe estar en la transmisión a la hora de la rifa, ¿ok? Así es que no se me vayan para ningún lado, para que disfrutemos, para que participemos y la pasemos realmente sensacional durante esta hora, ¿ok? Bueno, momento de presentarles al artista del día de hoy. Ese es el artista que además es el beneficiario. Queremos invitarles para que todos ustedes nos ayuden con un simple móvil. La cantidad que nazca de su corazón para ayudarle a todos estos amigos que durante esta pandemia han vivido momentos difíciles económicamente hablando, y nosotros con este proyecto queremos apoyarles para que ellos puedan seguir adelante y disfrutar también su lo que hacen, ¿ok? Hoy es Brian Villalobos, el artista invitado de nuestro proyecto, y lo presentamos inmediatamente. Que la pase muy bien, Brayitan. Muy buenas noches, un placer tenerte por acá completamente en vivo. Buenas noches, el placer es mío. Gracias, Manrique. Gracias a todas las personas que están conectadas. Gracias a Yes Group por la oportunidad también de tenernos por acá. Es un honor inmenso, de verdad. Ojalá que disfruten la musiquita tanto como yo. Pura vida. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, oh. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, oh, oh. Cuántas noches contigo yo soñé, cuántos recuerdos que no olvidé. No nos abandonará, oh, oh. Pues si amor siembras amor, cosecharás, oh, oh. Armonía de amor, tu cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, oh, oh. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, oh, oh, oh.
busques, ahí estaré. Serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré. Yo quiero llegar más allá, ver el sol. Tu cuerpo es un poema de sensualidad. Oh, 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 oh. Armonía de amor. Tu cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir. Oh, 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 oh. Armonía de amor. Un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir. Oh, oh. Nos hubieran visto, estábamos ahí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna. Hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi, hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con esas palabras. Te amo. De pronto nos rodeó el silencio y nos miramos fijamente uno al otro. Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver. Mañana no sé si podré, que estás jugando. Me muero si no te vuelvo a ver. Y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi, hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con esas palabras. Te amo. Muchísimas gracias, Brayitan. Bueno, algo romántico viene hoy, ¿eh? Qué increíble. Es más, Brayitan, sírvame usted ahí de modelo, porque todos los amigos que en este momento tenemos conectados y los que están por ingresar también a esa transmisión, tienen que darse cuenta de lo que hoy se pueden ganar. Eso que tiene usted por ahí a su derecha. Así es. Brayitan, que es esa hermosa guitarra cortesía de Jazz Music. Y vamos a invitar, Brian, a toda la gente para que haga su simpe. Lo que quieran aportar, ¿cuál es el número telefónico, Brayitan? Recordémosle a la gente por ahí. 8881-8279. 8881-8279. Bellísima guitarra Mallorca que se la pueden llevar para su casita hoy mismo. Exacto, entre hoy toda mismo. La gente que nos haga. Se la voy a dejar ahora a las 11. Sí. No, no. Ok, entre toda la gente que nos haga su simpe, ya lo saben, al 8881-8279. Vamos a estar. Regalando, vamos a estar rifando esa guitarra preciosísima y esta mochila Chenson, cortesía de librería El Estudiante. Así es que les invitamos para que se unan a la transmisión y por supuesto hagan su simpe móvil. Bueno, Brayitan, ¿qué te parece? ¿Podemos complacer a la gente hoy? ¿No te gustaría complacer a la gente? Depende. ¿Ah? Alguien dice que soy una rocola humana, pero cuando uno lleva mucho rato inactivo, digamos,
Cuesta mucho, y la que no me la sé me la invento. Intentémosle. Vamos a invitar a toda la gente que va a estar ingresando, los que ya están conectados, para que nos escriban alguna cancioncita que quieran, pues que Brayita nos cante esta noche. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando en este preciso momento. Gracias a Eileen Botris, también a Sidey Peraza, gracias a Silvia Ulate. Dice qué linda canción y con esta lluviacita. ¿Quién sabe dónde está lloviendo, verdad? Yo no sé aquí. ¿Ah? Bueno, a Jessica también, muchísimas gracias. A mi amigo José Ángel Moya, Mollita, un abrazo. Para Manrique Pérez, en fin, para los que se están conectando, muchísimas gracias. Y ya lo saben, a seguir disfrutando. ¿Y qué nos traes en este momento, Brayita? Vamos con un temita bastante viejito, pero bonito y movidito. Vamos a ver si a la gente le gusta ahí en casa. Suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, qué chico, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada, imaginamos, comenzamos con probar el vino. Con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si pudiera borrar todo lo que viví, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que yo te voy a dar.
Teníamos riquísimo para toda la gente en casita. Seguimos. Echamos un bolerito, tal vez bien, bien romántico, bien cortavenas. Desnudo a merced
de amor que abrigará mi dolor, que me tortura. Amar y ser amado es un misterio total, es un misterio total que al no poder descifrar me quedo callado, que al no poder descifrar me quedo callado. Bien, extraordinario. Muchísimas gracias, Brayita. Bueno, y a diferencia de otras oportunidades, hoy estamos bastante románticos en este proyecto, ayudando a un colega. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y también queremos agradecer a los patrocinadores que hacen posible todo lo que estamos realizando en este momento en vivo. Y queremos agradecer a consultora y constructora González. Somos una pequeña empresa fundada en San Carlos con ganas de trabajar. Brindamos servicios en todo el área de remodelaciones, ojalatería, casi no lo dije, ¿eh? Pintura, o no lo dije, limpieza y todo en aires acondicionados. Contamos con técnicos en las diferentes áreas. Somos consultora y constructora González. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Y antes de continuar con más música de nuestro invitado de hoy, que también es el beneficiario, nuestro amigo Brian Villalobos, con esas interpretaciones románticas, queremos saludar a toda la gente que ha estado conectada: a Montserrat Díaz, a Max Arce, a Andrea Salas, gracias, Karen Rivera, también a Emanuel Ramírez, a Manrique Pérez, que dice: qué nivel Brayita, ¿no? Para Carlos Ibaja, Carlitos, un abrazo, muchísimas gracias. Brian, ¿usted conoce a una muchacha que se llama Nela Valverde? Claro que la conozco. ¿En serio? Lindísima ella. ¿Y una chiquilla que se llama Lucía? Ah, esa es la que me roba a mí el corazón todos los días. Ah, bueno, pues no se ha ido a dormir porque dice que estaba esperando que papito cantara. Mi amor, saludos ahí a qué bueno, Lucía. Muchísimas gracias a todos los que están bien conectados. Y bueno, queremos recordarles que entre todos, todos los que nos hagan un simpe, con la cuota que ustedes quieran, con el monto que ustedes quieran, ¿ok? Vamos a estar rifando al final de esa transmisión esta mochila Chenson, cortesía de Librería El Estudiante, y la guitarra que está al lado derecho de Brayitan en la escenografía. Vamos a regalar esa guitarra cortesía de Yes Music entre todos los que nos hagan un simpe. Y al número 8881-8279, se los repito, 8881-8279. 79, ¿ok? Así seguimos apoyando a nuestros artistas nacionales, locales. ¿Les parece? Ok. Brayitan, ¿sabes qué? Alguien me dijo por ahí que si podías cantarte algo de Carlos Rivera. ¿Tenés algo en el repertorio o no? La inventamos, sí, como le dije antes. La inventamos, ok, pura sí, vida. Sí. Bueno, seguimos con Brayitan entonces. Qué duro, con placer. En los tiempos del COVID. A ver si me acuerdo. Te pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte, Lucía. Mis abrazos se llamaban. A un ladito de la cama te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Y sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba.
Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti. Te encontré al final de la escalera, en la guerra de mi vida. Tú habías sido mi bandera, te encontré, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti. Gracias a la persona que solicitó una canción de Carlos Rivera, porque ahí me acordé más o menos ahí. Pura vida. Dedicada a mi pequeña Lucía, mi pequeño retoño, mi pequeño saltamontes. En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra. No me tires contra el suelo, no me rompas la cadena. Es que yo extraño el saborcito de coco que sé que hay en tu mirar. Dulcito de coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco, como panal de abejas queda miel. Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú. Dulcito de coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco, como panal de abejas queda miel. Dulcito de coco, oh, nada me hace tanta falta como tú. A tu casa, aguita de manantiales, florecita de mi valle, ven y
irradia tus caminos. Ven y compra mis detalles. Es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirar. Dulcito de coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco, como panal de abejas queda miel. Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú. De coco para bailar, mamá. Dulcito de coco por aquí, mami. Dulcito de coco por allá. Como tú no hay ninguna. El sol, las estrellas y la luna. Dulcito de coco. Ay, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Presentamos a Brian Villalobos, es nuestro artista del día de hoy acá en nuestro proyecto Ayudando a un Colega. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y antes de continuar, bueno, por cierto, te la jugaste bonito, ¿verdad? Con la de Carlitos Rivera. Ah, sí, sí, ahí salió. Buenísima, excelente. Bueno, ahorita vamos a estar saludando a toda la gente que ha estado ingresando y comentando también en esta noche. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores Flash Market. Somos Mini Super y Licorera. Estamos ubicados en Pital, Aguasarcas y Florencia. Manejamos gran gama de variedad de licores, tanto nacionales como extranjeros, cervezas, snacks y abarrotes. También contamos con servicio express en un horario de 10 de la mañana a 12 medianoche. Esto en Pital, número de teléfono para todos los pitaleños, a quienes enviamos un saludo muy especial, 8981-4821. En Aguasarcas, para toda la gente por allá, también nuestro abrazo, el 83452828, y en Florencia al 83452828 también, ¿ok? Así es que muchísimas gracias a nuestro patrocinador Flash Market. Bueno, Brayitan, tenemos a gente que se está conectando, nos están viendo sus mensajes. Katia Delgado, gracias. Paula Bogantes, María Mercedes Cascante, Andrea Segura, que está conectada. Nuestro amigo Mauricio Villalobos, que dice, excelente artista. Muchas gracias, Mauricio. Dice, Brian está solo. Un abrazo de parte de Mauricio para vos. Queremos agradecer a Edgar Tencio también, que se acaba de conectar. Muchísimas, muchísimas gracias. Queremos recordarles una vez más que entre todos aquellos que nos hagan un simpe con su aporte, ayudándole a Brian Villalobos, que es nuestro artista del día de hoy y también el beneficiario, entre todos ustedes vamos a estar rifando la mochila Chenzo que tenemos aquí a mis espaldas, cortesía de Librería El Estudiante, y la guitarra. Vamos a ver si ponemos una vez más ahí a Brayitan modelando la guitarra que vamos a regalar, cortesía de Jess Music. Esa guitarra que ustedes van a ver en este preciso momento que tiene Brian por ahí, se la va a ganar alguien entre todos los que hagan un simpe móvil con el monto que ustedes deseen para apoyar a Brayitan y seguir, por supuesto, ayudando a todos nuestros artistas locales. Esa guitarra puede ser de ustedes y nos hacen un simpe al 8881-8279. Recuerden que también pueden darle me gusta a la página del Estudiante San Carleño, darle me gusta a la página de Mochilas Chenzo y 1818 Costa Rica, compartir esa transmisión de forma pública, darle me gusta a la página de Jess Music, y recuerden una vez más que la rifa la haremos al final entre todos los que estén conectados. Si el que gana no está conectado, lamentablemente vamos a tener que escoger a otra persona, ¿ok? ¿Les parece? Es parte de las reglas. Bueno, Brayitan, ¿qué más nos tiene? Vamos a ver, ¿podemos complacer otra vez? ¿Alguien que mande? Ahora que pidieron. No sé, tal vez alguien tal vez alguien quiera enviarnos un mensaje en este momento y diga, quiero que me complazcan con X canción. Ah, bueno, ahí nos arriesgamos. Ya nos arriesgamos una vez y no salió tan mal, Jay. ¿Qué puede pasar con la segunda? Exacto, vamos a ver, si démosle tiempo a ver si alguien me envía un mensaje con alguna canción. Nos vamos a arriesgar, uno nunca sabe. Puede ser en inglés también. No. Tal vez. Sí. Ok, dice, vamos a ver. ¿Será que hoy sí me toca la guitarra? Dice Katia Delgado. Yo no sé, Katy. Ah, Katy, que se quiere ganar la guitarra. Sí, se quiere ganar la guitarra. Ah. Ya, sí. Hay que hacer un simpecito por ahí, ¿verdad? Que nos ayuden. Claro. ¿Ok? Así es que, Katy, ahí te voy a invitar para que nos ayudes. Y no sé, bueno, no tengo ahorita a alguien que quiera una canción.
Pero no importa, vamos con más música, Brayton. Te voy a dejar una vez más con el escenario y esperar más mensajes de nuestros amigos y amigas. Ese jabón entre las manos, nunca brindamos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas el amor. No me lo callo, escucha atenta por favor, ya no te amo, es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado. Nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche, y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. El intentar recuperarte, que ya es muy tarde para quedarte. No soy el aire. Estamos esta noche, Brayton, qué bien. ¿Y sabe qué? Aquí hay gente que me está pidiendo que la complazca. Vamos a ver, vamos a ver cómo le suena. Ok, primero, Vale Ulate dice que quiere una canción de Ricardo Montaner. Ay, papito, ahora sí.
Emanuel Ramírez dice una salsita, dígale a Brian, por favor. Está bien, está bonito, está bonito. Una salsita. Y Yanori Rodríguez, a quien enviamos un saludo especial, dice que quiere que le complazcan con la canción Guitarra. Guitarra, es que guitarra hay varias. Sí. Puede ser una que ni me la sé, pero. Ok, bueno, escoja una. Esa triste guitarra, okay, que llora y llora sola en la noche. Eso es buenísima, eso es buenísimo. Es mi voz que te dice no me abandones. Sí, debe ser esa, la de Emanuel, se llamaba el cantante. ¿Sí? Bueno, escoja usted. Sí, sí. Pregúntele a Mata. De esas tres. Ese sí sabe. No. Ese sí debe saber. No, esa que estás cantando es buenísima. Sí, sí, eso es una piezota. Ok, bueno, hágale. Sí. Hágale. Ay, bueno. Pero vamos a acudir al forro aquí. ¿Qué haría uno sin la tecnología, verdad? Hoy en día. ¿Cómo al forro? ¿Está copiando? Más o menos. Ah, eso es. ¿Va a copiar? Ah, eso es un toque. Ok, no, es, ok, la gente. Recuerden que estamos en vivo y hay amigos y amigas que quieren que le complazcan. Entonces vamos a tener que acudir al forro, como dice Brayetan. Y okay. Sí, vamos a ver qué sale. Okay. No, ¿sabes qué? Me parece extraordinario. La primera vez que vi a alguien hacer eso que estás haciendo, es extraordinario, ¿verdad? Porque hay que tener un oído tremendo, ¿verdad, Brian? Para apenas vienen unos acordes lindísimos ahí. Ok, bueno. A ver, sorpréndanos, Brayetan. Sos un artista, sos un artista. Pero bueno, la magia del capodastro, ¿verdad? Y si no, llamo a un amigo aquí que me cuarte. Si ves una flor marchitada en el suelo, es mi corazón que se muere de celos. Muy bien. Aquel gorrión que suspira en el árbol, es mi alma que llora si no le haces caso. Por ahí va. Si ves por el cielo una paloma blanca, es mi vida y mi voz que te van a decir, por ahí va, lo que yo te quiero. Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, qué miedo. Es mi voz que te dice no me abandones, no me abandones. Esa triste guitarra que suena y suena mientras tú duermes, tan bruja. Es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte. Y viene solo guitarra, pero no me la sé. Es música en vivo, ¿verdad? Se vale todo. Ok, bueno, ahora sí. Ya la guitarra. Ya, ahí está, ya. Ya complació con guitarra, ¿verdad? Ay, ahora, no sé, ¿algo de Montaner? Bueno. Qué bonito. Que Dios los bendiga muchísimo a la gente que está pidiendo canciones. Manrique, okay, qué embarcador que sos, Manrique. Vamos a tratar de complacer a la gente, ahorita. Vamos a ver cómo nos va. ¿Va a buscar forro otra vez? Aquí voy con el forro. Ok, bueno, perfecto. Queremos recordarles una vez más a todos los que logren enviarnos su simpe con su colaboración, con el monto que ustedes así quieran, ya lo saben. El número de teléfono que les voy a brindar es el número del simpe, 8881-8279, mientras Brayita busca el forro, ¿verdad? Le estoy ayudando bastante, ¿verdad? Muchísimo. Ok, bueno, 8881-8279 con cualquier colaboración. Y dentro de poquito, recuerden, al final, cómo se pasa el tiempo rápido aquí, Dios mío. Vamos a rifar esta mochila y la guitarra que tiene Brian por ahí. ¿Listo, Brianita? Sí, vamos a ver qué sale. Ok, vamos a ver algo de Ricardo Montaner en esta noche romántica. No, por dicha tienen buen gusto. Sí, nadie supuesto. Ha pedido nada de Bad Bunny ni Ganosa. Bueno, aquí me están enviando un mensaje. Yo no sé si quieres. Te voy a escuchar. Es más, dice José Ángel Moya, ¿se lo conoce? Ah, no, ¿quién dice? Dice, saludos a Brian Ganosa. Usted está hablando de sí, Ganosa. Sí, hasta malditas drogas, dígale. Dice, perdón, Brian, el de la droga. Él sabe. Yo sé. Saludos, Mollita. Yo también te quiero un montón, pura vida. Ok, vamos con Ricardo Montaner entonces.
Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar. Ay, ay, ay. Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí, y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerida, pero la novela en la televisión, contarnos todo, jugar eternamente el juego limpio de la seducción, y las peleas terminan las siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Cuando la tarde llegue a su fin, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Canten en casa ustedes porque es muy alta. Me va a extrañar. Que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Oiga, nunca, nunca me habían puesto un reto así tan, tan bonito. No es que Ricardo Montaner tiene una voz extraordinaria, súper alta, ¿verdad? Sí, ah, sí, el hombre canta bastante agudo y bueno, ahí está bien. ¿Se me está quedando alguna salsita por ahí, no? Jay, podemos intentarlo también, me le puedo complacer con media salsa. ¿Media salsa? O chonky. Ok, porque hoy vamos a salirnos un toquecito ahí del... De lo romántico. Exacto, no, es que aquí me tienen tallado, ¿verdad? Porque hay que seguir las reglas, ¿verdad? Sí, pero yo le complazco con la salsa si me manda un video bailándola. Híjole. Usted me reta, yo lo reto. Ok, ok, pura vida. Tenemos una casita por ahí, ¿verdad? Sí, que vamos a hacerle. Vamos a complacer a todos los amigos que hoy están bien conectados por ahí. Y ahí me están pidiendo otra, ahorita te la digo. Vamos a ir con la salsita, ahí cómo nos va. Ay, mae, ¿en qué me metí? Comprenderá todo lo malo que hiciste. Oye, mira, lo pagarás.
rayitan. ¿Ves? No es tan difícil, ¿verdad? ¿O sí? No. A todos se acostumbra. Se trajo todo el grupo, en fin, sí, es bárbaro. Impresionante artista tenemos esta noche. Muchas gracias. Hoy acá en este proyecto que es ayudando a un colega. Él es Brian Villalobos, nuestro artista de hoy y nuestro beneficiario también. Así es que les invitamos para que sigan haciendo su simple móvil con el monto que ustedes deseen al 88-81-82-79. Antes de continuar con más música, es más, Brayetan, ¿usted conoce una canción que se llama Vino Griego? La gente sí es linda. Es hermosa, la gente es hermosa. Sí, sí. Si quiere, va buscando el forro de una vez. Vamos a ver si te complacemos, porque ahorita voy a leer algunos mensajitos que están ingresando por acá, ¿ok? Bueno, queremos agradecer a nuestros patrocinadores también. Nuestro patrocinador, El Cerro. Ahí encontrarás líneas de pinturas de la marca Lanco para exteriores e interiores, techo, piscinas y mucho más, porque los expertos recomiendan Lanco. También todo en equipos para su finca o jardín de la marca Eco, Chindaigua y Ducati. Así como un taller de servicio con los mejores precios y especialistas. Así es que les invitamos para que se dejen llegar a El Cerro con equipos para piscinas e insumos de limpieza para la misma. ¿Ok? Bueno, gracias a toda la gente que está conectada. Vamos a leer algunos por acá. Esa Vino Griego la pidió Carla Cascante. Oiga, esa canción, me contaban que uno iba a los bares antes de los karaoke, esa canción no faltaba. Ajá. Pero me contaron, ¿verdad? Yo, ah, le contaron. Yo no sé nada. Bueno, dice. Esa canción no falta en los karaoke, o no faltaba. Sí, no, siempre, casi siempre. Sí, sí, pero ¿verdad? Es un piezón. ¿La cantamos? Dave. La cantamos, ¿no? Como que yo voy a hacer el coro, ¿verdad? ¿Quién dijo? No. Bueno, tenemos. ¿Quién quiere que Manrique cante? Pónganos no, en los comentarios. Dios libre. Para Paula Bogantes, dice. Bueno, Paulita está invitando a Carla Cascante Retana. Te van a complacer, dice. Ah, bueno, ahí. Ah. Ok, perfecto. Gracias, Verónica. Gracias, Yanori. Dice bien, Brian. Edgar Tencio, buena voz y creativo. Es que hay que tener creatividad, Brian, definitivamente. Ahí vamos. Extraordinario. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Rapidísimo, queda poco tiempo, gente. Así es que les invitamos para que nos sigan apoyando y, por supuesto, enviando su simpe, porque vamos a estar regalando dentro de poquito la mochila Chenzo que tengo por acá a mis espaldas y la guitarra que tiene Brayitan por ahí a su derecha, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer, Brayitan? Vamos a complacer. Démosle. Ok, démosle entonces. Era ya tarde, la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar. No lo dudé, hacía frío en el entré. Pero era por el frío. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. La gente en casa canta. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal. El vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. Ahí está el vino griego. Muchas gracias a la persona que pidió vino griego. ¿Usted sabe quién canta esa canción? ¿Quién canta? Originalmente. Esa canción. Ajá, no sé. Ahí se lo voy a dejar de tarea. No, pero Mata sí sabe. Así, vamos, Matita sí. Bueno, Mata sabe en qué año se grabó la canción. Ahora sigo viendo mi amigo y maestro Javier Mata. Saludos, Javiercito. Sí, sí. Bueno, dice Daniel Cascante que si le puede dedicar a la esposa de él. Ajá. Háblame de ti. Háblame de ti. Sí. Podemos complacer. Sí. Ok, hagámoslo entonces, porque hoy estamos complaciendo a todos aquellos y aquellas que nos envíen un mensajito por ahí. Compita. Dice por acá, Peter Araya, pura vida, Manri. El saludo para vos, Peter. Espero estés muy bien. Para Royber Ávila, excelente, Brian. Gracias a Ruth Ferreto, excelente, Brian Villalobos.
Muchas gracias. Una de la Sonora Santanera. Una de la Sonora Santanera. Qué bonita la música de la Sonora Santanera, me encanta. Así es. Bueno, entonces vamos a complacer. ¿Qué vamos a tener ahorita? Ya, y la que pidió Daniel Cascante. Ah, démosle para que complace su esposa. Desde Aguasarcas. Exacto, porque ahora cuando llegue a la casa le va a ir muy bien. Así es. Gracias, Macaquito, por ponerme esta canción tan linda que ni me acuerdo cómo era. Ya voy. Es que no veo bien aquí. Ya la edad hace de las suyas. Me dijiste hola con una sonrisa, por cierto, tan linda como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo. Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé. Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa. Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, a todo pulmón ahí, Macaquito. Háblame de ti, de todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Ese con el acorde. Ya me la peleé yo, Marri. Tenía que fallar una. No, pero esa está muy buena. Sí, pero sabes porque me o sea, perdí. Ya con eso ya no le va a ir bien a Macaco. Macaco, después le canto la otra mitad. Si me llaman para la próxima semana, yo la estudio y la canto como debe ser. Sí, ¿cuál es la otra? Muy buena. De ahorita le voy a decir. Bueno, por cierto, muchísimas gracias. Ah, algo de la Sonora Santanera era, ¿verdad? Ah, sí. Ok, así era la menor. Así. Qué madre. El saludo para Daniela Sánchez. Danielita, un abrazo, un beso bien grande. Gracias por estar ahí conectada. A todos los que están enviando sus mensajes también. ¿Qué tenemos, Brayitan? Sorpréndanos. ¿Cómo? ¿Que a mi número que solicito? No, ¿qué le pasa? No. Ah, sí, claro. Y si alguno desea contratarme para una fiesta COVID, no, mentira. No. Estamos dando serenatas virtuales para que la gente sepa. Entonces, igual al mismo número, 8881-8279, vía Facebook Live, vía WhatsApp, vía Zoom, vía Teams, incluso lo que haya, cualquier plataforma ahí. Sí. Sí, ¿cómo se llama la otra? Ya. No se gana, pero se goza. También, ¿por qué no? Ya. Solo por eso me olvidó la canción que iba a cantar. ¿Cuál era? Ah, una Sonora Santanera. Yo me enfrenté al destino buscando tu cariño y afortunadamente al destino gané. Ahora me acusa el mundo porque dice que tú eras un fruto de otro huerto y que yo te robé. Yo sé que eres ajena, que sigues siendo ajena. Y sé que un día cercano te tengo que perder. Pero oye bien mi vida, ahora sí, y recuérdalo siempre. No importa que me acusen, si tuve tu querer. Fruto prohibido, la Sonora Santanera. Ya cerramos esas complacencias, ya aquí. Ya me voy a volver loco. ¿Ya no quiere complacer más? Bueno, tal vez, es que la gente. Bueno, dice Gerardina Jiménez, lindísimo, bendiciones, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gerardina, qué buena nota. Dice Yanori Rodríguez, felicitaciones a Yes Music por esta excelente iniciativa. Qué bien. Vean quién pide el triángulo. Sí. Tome, voy ya, tome. Puede bloquear. Bebida y alcohol, pa' mi corazón.
Yo traigo los besos que nadie me dio. Hoy voy a portarme mal la noche entera. Yo solo quiero una docena de mujeres bellas. Eso es. La parte de inglés mejor la omito. No, pero puedes hacerla igual, casi. I wanna eat you, you wanna kiss me. Esa es, ahí va bien. Además, lo pronuncio si muy la bien. Cosa se pone mala. Bien. ¿No quiere que haga la coreografía yo? Sí, dale. No, gracias. El twerk. No, estamos bien. Yo creo que la gente ya quiere ir a dormir tranquila. El saludo para Bernie Céspedes. Saludos, un abrazo a ambos. Gracias, Emanuel Ramírez. Qué buena nota, ¿eh? ¿No quiere hacer el remix de esa, el triángulo? ¿Para qué? Lo digo yo. Yo creo que este ha sido el en vivo más loco que hemos hecho aquí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Hay que salirse de la rutina de vez en cuando, ¿verdad? Hay que romper las reglas. Claro. Bueno, queda poquito tiempo, así es que les invitamos a todos los amigos para que sigan compartiendo la transmisión. Y recuerden que dentro de poquito vamos a realizar la rifa de la mochila Chanson y la guitarra cortesía de Jazz Music entre toda la gente que haga sus aportes al Simpe Móvil 8881-8279. Recuerden que el ganador o la ganadora tiene que estar al final de la transmisión, darse cuenta para que nos envíe un mensaje, para darnos cuenta bien nosotros de que está por ahí conectado. ¿Ok? ¿Quién se conectó por ahí? Fresia Rodríguez Rojas dice saludos a mi compañero del gym. Así es, Fresia. Bueno. Los prestiños. Esa es Fresia. Ok, pero ya no hay que complacer más por el momento, ¿verdad? No, ya se acabaron las complacencias, ya se cerró. Ya. Ok, bueno, entonces siga con su repertorio. Bueno, vámonos. Dale. Dice que no duele las huellas en la arena. Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Esa luna es mi condena. Espacio en la mañana, ajitos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición. En una voz tu voz se esconde. En una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción. Yo sé. Y yo sé que tal vez siga usando así, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas y entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, me hable de ti. Así, probando
mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas y entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, me hable de ti, de ti. ¿Sabe quién se acaba de conectar hace poquito? ¿Quién se acaba de conectar? Usted, todo el mundo lo estaba llamando y estuvimos hablando de él anteriormente y todo. Javier Mata. Mi buen amigo y mi maestro Javiercito Mata. Saludo especial para don Javier entonces. No le vamos a decir de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Así es. No, pero después si tenemos dudas vamos y lo consultamos. Sí, si tenemos alguna duda sobre alguna canción, nada más, llamen a Mata y punto, se acabó. Eso es todo. Gracias, Isa, un abrazo para vos también. Bueno, antes de continuar con más, es más, yo lo voy a comprometer una vez más. Ya rompimos las reglas hoy, Brian. Ajá. Ya rompimos las reglas, nos salimos del formato. No, ¿quién dice? Ok, entonces, ok, hay gente que sigue conectada, bastantes comentarios. Vamos a complacer. Sí, vamos a seguir complaciendo. ¿Usted quiere que le complazca? Ok, envíeme un mensaje mientras voy a dar a conocer los patrocinadores, los que hacen posible este proyecto hoy acá en Yes Music. Queremos agradecer al Centro Odontológico Biodent en Aguasarcas, consultora y constructora González en Ciudad Quesada, a la Cámara del Comercio de Ciudad Quesada también, muchísimas gracias, Casa Decoración en Ciudad Quesada, Taller Multiservicios Flaco en Aguasarcas. Gracias por estar siempre con nosotros. Servicios Contables Icon Ciudad Quesada, Carnicería San Antonio en Ciudad Quesada también, en Flash Market Licorera en Aguasarcas y Pital. Gracias a Sistemas Ravis ERP de Grupo RV en Aguasarcas, Ingeniería Duarte Durán en Ciudad Quesada, Maxi Servicio Meco en Ciudad Quesada, Quebrador y Alquiler de Maquinaria Holding, Centro de Pinturas en Taller de Servicio y Venta de Equipo de Jardinería El Cerro en Aguasarcas, también a Librería El Estudiante y Mochilas Chenson 1818 Costa Rica y Comercializadora Caboni S.A. en Aguasarcas. Bueno, no tenemos complacencias todavía. Entonces voy con una mía, voy a salirme de una vez. Ah, si quieres salir de una vez. Sí, para antes de que alguien pida una. Ok, muchísimas gracias a Dilana Borges, que está bien conectada por ahí. Sí, ya nos dimos cuenta que Matica está conectado. Vea, ya llegó una complacencia ahí. ¿Ah, en serio? Sí. Para ver qué dice la complacencia. Tírese una de Cristian Nodal. Vámonos, tome. De una vez, complacemos. Eso es lo que me para a mí. Y cántela ahí a todo pulmón, Verónica. Yo también te extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más, y tu boca imagino que comienzo a besar. De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di, amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, y ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Salud, barba. Te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno.
de los besos que te di, amor. ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, y ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que en las noches me recuerdas, y los labios tú te muerdes. Bueno, está complacida Verónica, qué buena canción. Qué piezón. Qué buena canción, Verónica, totalmente complacida. Dice Edgar Solís, algo de Serrat. Algo de Serrat. Ajá, dice Oscar Ruiz, excelente, Brian. Félix Picado, saludos, bendiciones, Manrique, bendiciones, gracias, Félix. Dice, vamos a ver, ¿qué más por acá? Bueno, gente conectándose. Ruth Ferreto, muchas gracias por complacerme. Mi hija Marian quiere una canción de Yatra. De Yatra. Qué bueno Yatra. Qué bonito. Ah. Ah, no, ¿te sabes alguna de Yatra, sí? Yo me sabía una de Yatra. No, pero sépasela. Acuda al borrador, entonces, sí, sí, porque está bien. Yatra tiene música espectacularmente romántica. Claro. Como la noche de hoy, con hoy estamos con Brayton Villalobos, nuestro invitado, nuestro cantante, nuestro artista, nuestro beneficiario. Y recuerden seguir haciendo sus aportes de Simpe Móvil al 88818279. Repito, 88818279. Ahí están pidiendo más, ¿verdad? ¿Están pidiendo más? Sí, claro. Un colega aquí. Un colega. Sí, sí. Ah, el Junior. Toque la flaca de Jarabe de Palo. Sí, imagínate. Bueno, ahí póngale, papi. Que voy a terminar mañana, ¿verdad? No importa. Hoy nos salimos del formato y queremos complacer, que la gente se sienta bien. Completamente. Exactamente. Bueno, vamos a ver a quién complacemos. Ah, la de Yatra era. Allí sí. Oiga. Allá pinga Maluma también. Maluma, no. Maluma ha sacado últimamente las pisillas. Sí, sí, sí. Vacilonas ahí. Ah, con cantate Hawái. Hawái. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. El puerto de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Ahí está, una de Maluma. Seguimos de una vez con la flaca, unas. Qué bien. Así, qué bien. Pero el momento. Esa te salió fenomenal. Sí. Ah, excelente. Hawái. Hágale, a ver. ¿Cuál Hawái ahí? Hotel Fiesta. Ronnie Rodríguez, porfa. El cabro más macabro. Oiga, para dormir tranquilo. Yo se lo dije, haga la versión remix para que vea todo el mundo como loco. En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral Negro de La Habana. Tremendísima mulata, 10 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles. Que sin palabras habla. La flaca duerme de día y dice que así el hambre engaña. Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca. Y bailar y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda.
Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Ahora solo guitarra tatalica. Muy bien, bien, seguimos, seguimos. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? De espere para ver, porque me están entrando. Charlie Sa, sí, estaban pidiendo algo de Charlie Sa. Oiga, ahora están pidiendo, pero montones, ¿verdad? Dice Mau Piedra, saludos cordiales a mi gran amigo Brian. Saludos. Saludos, Mau, un abrazo. Gran músico, gran musicazo. De los bueno, vamos a ver, que nos sigan enviando mensajes con complacencias, porque hoy Brayita viene inspirado, ¿verdad? Botando la casa por la ventana. Hasta el triángulo cantó. Sí, pero ya pero no hay, como en el estadio, ahora hay repetición. Ya. Estuvo bueno. Qué buena. Bueno, ¿qué más haremos, Brayita? Ve ahí, por ahí alguien. Ah, me faltó la de Serrat, así rapidito. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Y uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas. Yo me acuerdo cuando una novia que yo tenía me cantaba eso. Que nos dejó un tiempo de rosas, porque sería en un rincón, en un papel o en un cajón. Como ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Juan Manuel Serrat, aquellas pequeñas cosas. Qué bueno, excelente canción. Por cierto, dice Mariano, mi amigo Mariano, a quien envío un saludo en esta noche, dice, durmiendo con la luna. Aquí estoy. La rocola humana le dice. Increíble, ¿eh? No, papi, no pare, dele. Entre el amor y el olvido, entre recuerdos y el frío, entre el silencio y tu voz, aquí estoy con la ayúdame, macaco, con la sonrisa fingida. ¿Quién me dejó tu partida? Como un verano sin sol, aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar, aquí estoy. Saludos a Jos Araya, gran colega. Ahora sí ya me da vergüenza cantar el triángulo estando Jos conectada ahí. Vieras que. ¿Por qué? ¿En serio? No, eso también es así de lo mejor que ha parido San Carlos a nivel musical. Ya vamos a tener que traerla también. Claro, son momentos. Excelente. ¿Qué más tenemos, Brayita? Faltaba una canción ahí. ¿Qué más hay en mente? Alguien pidió Charlie Sa. Bueno, les voy a contar algo. Ah, sí, es cierto, Charlie Sa también. Charlie Sa, y esto Mata lo puede corroborar. Charlie Sa cantaba la música del finado Julio Jaramillo. Normalmente Charlie Sa, pues probablemente tenga uno que otro tema original, pero su auge fue más bien cantando música de Julio Jaramillo. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Ay, Danielito.
que se llena de angustias mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. No se ponen serios aquí. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren fui tu querer. Primero yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Ahí está. Todo un crack. Oye, yo creo que no hay una sola que no hayamos complacido. Sí, no, excelente. Dice Emanuel Ramírez, qué buena. Bueno, seguramente fue la canción anterior. Dice Diego Paniagua, saludos Manri, calidad, solo bueno. Gracias, Deguito, gracias por estar conectado. Se conectó también Wagner Eduarte. Gracias, Wagner. Dice Daniel González, crack, Brayitan. No, yo no consumo nada de eso. Dice Ingrid Solís, Brian, que le complazca con mi primer canción favorita, se lo voy a confesar. Ajá. De Perales. ¿Cuál es? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Qué bonito. Buenísima pieza. No, no voy a leer el comentario de José Moya, ya lo voy a bloquear más bien. Dice Alexander Arrieta, a mí me gustaría que me cantes la canción La Aurora de Gaviota. Qué lindo, buena, Alexander. Qué buena canción. Mi hermano Alex, ayer sí, fui excelente a tomar un cafecito donde él, con distanciamiento social, como a 3 metros de él, me tomé la taza de café. ¿Alguien me puede bloquear a Moya, por favor? Pineapple juice. Mollita, que Dios lo bendiga. ¿Ah? Más increíble, en serio. Dice Silvio Blatte, excelente. Daniel González, mándese con... Dice, canta corazón. Qué bonito, ¿eh? Esta gente está pero... Sí, excelente. Pero voy en orden, voy en orden. Vamos con... ¿Y cómo es él? Ajá. Sí, qué buena. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Lindo, cántalos. Los colibríes, ¿verdad? Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Un solo ahí de Quijaburro. Oiga, qué lindo. Qué buena. Qué lindo Mollita, ¿verdad? Bueno, dice Mariano, listo el simpe. Gracias, Peloncito. Saludos a Brian. Bien cantado. Muchas gracias. Qué bien, Marianito, un abrazo, gracias. Vamos con Canta Corazón, porque a Moya ya lo complací antes, al lado. Sí, ya no, se ya, le fue ya la oportunidad, ya lo complací ya, con el triángulo. Ya se fue. Listo, Mollita, ya estamos bien con cayó eso. Muy bajo. Canta corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí, que he soñado con su risa, que he pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que
el amor de mis amores y hasta aquí. Que he soñado en cada beso que escribí con las palabras que he guardado en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos, y con la lluvia controlaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, hey, que volverías conmigo, ay, volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, hey, que sin mis besos no puedes empezar otra mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Vea lo que dice José Ángel Moya. Debe ser que quiere una canción de Mal País, me imagino yo, ¿verdad? Sí, sí. Digo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que es esa la que pienso quiere. Pienso en abril. Ahí está Mollita. Sí, sí, sí. Complacido, sí, sí. Complacido. Yo le dije, bloquéenlo. Dice Ana Luisa Lupker, qué bonito canta. Ah, muchas gracias, Ana Luisa. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Dice Daniel González. Ah, bueno, mándese con canta, corazón. Esa es la que acabo de cantar. Ah, sí, cierto. No está, sí, sí. Así. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué sigue? La Aurora. Ay, sí, ¿quién pidió la Aurora? Alex pidió la Aurora. La pidió Alexander, Aurora. La Aurora. Sin Quijaguro, porfa. Porque es que en esto sí no puedo reírme, digamos. Esta canción es como muy, muy solemne, muy, no sé. Sí, tenga cuidado. La Aurora, su sol va pintando al mundo cubierto de azul. Despierto, es otra mañana. Alegre, lo mismo que tú. Hay un ruiseñor que me canta. Hágale, hágale. Y un perro se oye gemir. Y es otra mañana que nace y nace mi vida en ti. Y también tú, cual la mañana, un sol reflejas en mi mirada. Si tú no estás, es todo noche. ¿Dónde tú estás? Ay, el amor. Moya dice que hoy lo nombran como fan destacado de la página. No, ya se fue. Sí. Ya lo fuimos. Extraordinario, Brayitan. Qué talento, Dios mío. Muchas excelente. Gracias. Qué bonito. Y es una gran oportunidad, una vez más, para todos los que están conectados para seguir apoyando nuestro talento local. A Brayitan, en este caso, que es nuestro invitado y es nuestro beneficiario de esta noche. Recuerden hacer su donación, su SIMPE, a través del 8881-8279. Lo que nazca de su corazón. Queremos seguir apoyando nuestro talento local. Y hoy, Brian, ustedes lo han escuchado, realmente es extraordinario. Vamos a enviar más saludos. Dice Daniel González, mándese con Dulcito Ecoco. Ajá. ¿Eso no fue que ya la cantó? Esa ya la canté. Sí, ya la cantó. Y Armonía de Amor. Es que Daniel seguro llegó un poquito tarde a la transmisión. Llegó tarde, entonces, sí. Armonía de Amor ya la mandamos. Así es, pero la otra lo podemos complacer, ¿no? ¿Cuál otra? La que dice Armonía de Amor, ¿o ya la cantaste? Sí, esa fue la primera que mandé. Ah, sí, es cierto, sí. Sí. Bueno, y ahí. De hecho, ya, como ya me puse a complacer, se me olvidó que iba a cantar. Pero igual okay. Mande el simple, Daniel. Sí, sí.
les estamos motivando para que nos sigan apoyando, ¿verdad? Con su simpe a través del 88-81-82-79. Dentro de poquito vamos a rifar entre toda esa gente que hizo su simpe. Vamos a regalar esta mochila Chenzo, cortesía de Librería El Estudiante. Y 18-18. Recuerden que vamos a rifar la guitarra también, cortesía de Yes Music, entre toda la gente que nos haya enviado su simpe y al final estén conectados también con nosotros. Así ¿te parece, es, Brayton? Así es. Hágale, papi. Seguimos con más. ¿De una vez? ¿De qué vamos a echar ahora? Ya se acabó. No, piénsela, piénsela. Sí, vámonos. Sí, sí, sí. Sí, hoy hemos cantado, pero de todo. Pero no hemos cantado cumbias. Ahí. ¿Quién dijo mío? Póngale a ver. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda me tiene loco porque me come muy poquito a poco. Esa negra linda me tiene loco porque me come muy poquito a poco. Sigue. Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo de Nazareno. Ay, hija, que tú me regalaste, Carmen. Que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Carmen, pero me queda tu retrato, el mismo pañuelito blanco y el rizo de tu cabello, Carmen, el rizo de tu cabello, el rizo de tu cabello, Carmen, el rizo de tu cabello. Ya lo vi, Talica, agarrando balados. Barranquilla.
Excelente, Brayitan. Bueno, y sabe, esto tuvimos que haberlo hecho casi que desde el puro inicio, ¿verdad? Será, será. No, 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 eso es que hay un amigo aquí que dice que por favor le cante cumpleaños feliz a su esposa. Ah, bueno. Ella se llama Danayansi Peñaranda Araya. Es la esposa de Moya. Ah, lo hubiéramos hecho desde el puro inicio y no hubiéramos tenido que bloquearlo, ¿verdad? Entonces rápido se va a dormir. Y que le complazca con la canción Flor Pálida. ¿Quién dice Mollita? Sí, pero que le cante cumpleaños primero a la Dana, que mañana cumple años, y que después le complazca con Flor Pálida. Ay, qué lindo Moya. ¿Ah? Qué lindo Moya. Y ya con eso finalizamos. Rayita. Bueno, con esto nos vamos entonces. Ya con esto nos vamos. Y ahorita venimos con la rifa de la mochila y la guitarra de Jazz Music. Lo que dice Manrique. ¿Qué dice? Deberían de cobrarle publicidad a Moya. Sí, no, no, no. No, ya lo vamos a bloquear. Bueno, y con esto nos vamos entonces. ¿Cómo se llama la esposa de Moya? No, no. Dana. No, no, y es cierto, tienen toda la gente tiene la razón. O sea, Moya ha pedido como 17 canciones y no ha hecho un solo simple. Claro. Quemado, Moya. Eso es lo peor. Quemado. No, 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 ya, es que de una vez. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños a Dana, cumpleaños feliz. Felicidades, Adanita. Muy bien, Moya, mañana ocupo una alarma para el carro. Muy bien, Brayita, excelente. Flor Pálida. Ah, sí, es cierto, aquí complacemos. Nos vamos, gracias de verdad a los patrocinadores, gracias a toda la gente que estuvo conectada. Gracias a Jazz Music por esta oportunidad, ayudando a un colega, ¿verdad? En este caso me tocó ser el invitado y además el colega ayudado. Para nadie es un secreto que pues el COVID se ha traído abajo los eventos y todo lo demás, pero bueno, aquí estamos en pie de lucha, en pie de guerra. Y por cierto, aquí está la guitarrita, guitarra Mallorca, la que vamos a rifar el día de hoy, una guitarra lindísima. Antes la estuvimos tocando un ratito y pues suena bastante bien. Así que imagínese lo que es que usted con solamente hacer un simple de 1,000, 2,000, 5,000, de 50,000, de 500 colones, se la puede llevar para su casa. Así es. Solamente, queda último minuto, hay últimos minutos para participar en la rifa. Último minuto, envíen ese simple al 88-81-8279. Vamos ya con el zarpe, Brayitan. A ver. Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Pálido soy yo. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con todo el alma. Recuperó el color que había perdido porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya. La gente está diciendo unos comentarios ahí con el simpe que dice que le están depositando a otra persona, pero yo, sí. Yo no sé, ¿está bien el número ahí en pantalla? Yo quiero 8881-8279. Exactamente, 8881-8279. Hay varios amigos que me están diciendo lo mismo, pero bueno, y ahí. Qué pena. que lo disfrute al compa que le llevo. Invita, por favor. Felicidades ahí al gallo. Que... Brayitan, gracias. No, gracias a vos, Manri, gracias a todos ustedes, a Jazz Music y a la gente que ha estado conectada durante esta transmisión. La hemos pasado bienísimo, riquísimo hoy. Así es, ha sido realmente una noche espectacular, llena de romanticismo, lleno de vacilón, ¿verdad? Saludos a Marcia, que tiene los simples ahí.
Bueno, compañeros, nos vamos. A toda la gente que ha estado conectada, disfrutando de esa transmisión completamente en vivo desde Yes Music. Gracias a Brian, nuestro invitado, nuestro artista de hoy y nuestro beneficiario también. Muchísimas gracias. Ha sido una noche espectacular. Y bueno, vamos a realizar en este momento la rifa de la guitarra cortesía de Yes Music y de esta mochila Chenson cortesía de Librería El Estudiante, entre toda la gente que le dio me gusta a la página de El Estudiante San Carleño, la gente que le dio me gusta a la página de Mochilas Chenson y 1818 Costa Rica, la gente que compartió también su transmisión o la transmisión de forma pública, y los que le dieron también me gusta a la página de Yes Music y, por supuesto, a todos los que hicieron el simple móvil al 8881-8279. Nunca es tarde, ¿verdad, Brayton? Nunca es tarde, así nunca es. Nunca es tarde. Así es que cualquier otra persona que quiera en ese momento hacer soporte al 8881-8279. Y recordar que la persona debe estar conectada, ¿verdad? Exactamente. En ese momento. Bueno, vamos a regalar la mochila Chenso. Cortesía de Librería del Estudiante. Yo no sé quién quiere, quién quiere. Es más, venga, Brayita, mano virgen. La izquierda. la izquierda, por favor. Venga, papi, para que saque el ganador o ganadora de la mochila Chenson. Y le recordamos que tiene que enviarnos el mensaje inmediatamente, ¿verdad? El ganador o la ganadora. Vamos a ver qué dice por ahí. Dice Katia Delgado. Katia Delgado es la ganadora de la mochila Chenso. Muchísimas gracias, Katia. Aquí vamos a dejar el papelito. Qué buena nota. Cortesía de Librería El Estudiante. Y ahora, cortesía de Yes Music. Ah, bueno, sí es cierto. Katia tiene que escribir. Le vamos a dar 30 segundos a Katia. 30 segundos a Katia para que nos escriba para regalarle esta mochila cortesía de Librería El Estudiante. Con solo una manita por ahí o un dedito así, Katia. ¿Ok? Vamos a ver si está conectada. No puedo creerlo. ¿Sabe quién acaba de escribir? No, en serio, ya lo voy a bloquear. Espere. ¿Cómo es que se bloquea aquí la vara? Katy, ¿qué se hizo Katia? ¿Se fue a dormir ya? Porque si no vamos a tener... Ah, vamos a ver, dice... Ok, me gané la mochila. Qué bien, Katy. Felicidades. Y te vamos a esperar acá en Yes Music, ¿ok? Y ahora vamos con la guitarra cortesía de Yes Music. Esa hermosa guitarra que estaba ahí a la par de Brian. ¿Brayton? Ok, vamos a ver. Revuélvase bien eso por ahí, porque vamos con la guitarra. La pueden venir a retirar acá a Yes Music a partir de mañana con su identificación. Así es que vamos a ver. Y el ganador o ganadora de la guitarra cortesía de Yes Music es nuestra amiga Danixa Marín Ugalde. ¿Ok? Danixa Marín Ugalde. Danixa, te vamos a dar también 30 segundos para que nos escribas o cualquier cosita por acá. Vamos a esperar a Danixa. O si no, la volvemos a rifar otra vez porque es parte de las reglas. La gente que está participando tiene que estar hasta el final de la transmisión. Danixa Marín Ugalde. Vamos a ver si nos envía una manita o un hola o algún saludito por ahí, ¿por qué no? ¿Ok? Danixa. Brayton, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, ok, qué dicha. Vamos a ver, Danixa, o si no, la rifamos otra vez. ¿Ok? Ustedes me dicen, compañeros, ustedes son los que mandan. ¿Le damos tiempito? No está Danixa. Dice Mariano, no está Danixa, va de nuevo. Ok, seguimos esperando. Por cierto, compañeros, para la próxima, ¿quién va a ser el invitado o la invitada especial? No sabemos todavía. Willy, Willy Benavides. Ok, vamos a esperar entonces para la próxima transmisión. Estará por acá Willy Benavides, otro de nuestros artistas, y vamos a estar también ayudándole con su simpe. En fin, vamos a seguir apoyando al artista local. Bueno, Danixa se fue a dormir, compañeros, entonces tenemos que rifarlo otra vez, ¿verdad? Así es. Ok, vamos otra vez, Danixa, cuánto lo siento. Qué cosa más terrible, ¿eh? Ok, ahora sí, veamos otra vez. Verifico que Danixa no haya llegado todavía, no. Ok, la ganadora de la guitarra es Fresia Rodríguez Rojas. Fresia, te vamos a dar 30 segundos también en este momento para que nos reportes. Ya eso están contando chismes aquí. Fue alumna tuya, dice Jason que fue alumna de él.
Bueno, Fresia, te vamos a dar 30 segundos. Vamos a... Y a todos los que han estado conectados también, muchísimas gracias. Qué buena nota. Fresia Rodríguez Rodríguez, digo, Rodríguez Rojas. Qué cosa más terrible. Fresia, listo. Fresia, felicidades, qué buena nota. Gracias por estar ahí siempre con nosotros. Gente, nos despedimos. Será hasta la próxima. Ojalá hayan disfrutado muchísimo, así como nosotros, esta transmisión. Que la pasen muy bien. Buenas noches y que Dios las bendiga. Chao.